British Bulldog and the Timberland come to chat. Here why? Lord have mercy. Here why? Here why? Toda la noche mi amor lloró. 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 Le di mares y montañas. Lo busqué por aquí y allá. Tiki tiki taki mi corazón. Estallará. Suspira, llegará un día que toquemos la fantasía. Tu boca loca aprenderá a besar. Te quiero enamorar, amor. Te quiero enamorar, amor. Me enamoré. Guarda, venite. Siamo ritornati. Grazie, signori. Ah, la bella succubina. Aspetta, commendatore. Domenico, ahora usted también va a comenzar a entrar así de sopetón, pero sin ni siquiera golpear ni preguntar nada. ¿Veis el cono? Parece que usted no las educa, hombre, por Dios. Le dije que no quería que me molestaran. Disculpe, don Federico, pero lo buscan. Dígale que venga mañana, hombre. Es que le insisten a hablar con usted. Oye, pero yo no quiero hablar con nadie. Ni siquiera conmigo, comendador, ¿cómo está? Renato. Ah, comendador. ¿Cuánto? Ay, papá, ¿qué son 100 lucas? ¡Oh! Te volviste loca, cabrita. Oh. Mamá, es un préstamo. Claro, cómo no. Pues. ¿Y qué piensas hacer con tanta plata, Daniela? Mira, papito, lo que pasa es que yo necesito hacer una inversión para mi carrera artística. Yes. Y dale con la misma lesera. Oh. Oye, ¿no es una lesera? Y si no me quieren prestar la plata, me lo dicen al tiro para no perder más el tiempo. ¿Pero estás segura que vas a poder devolverme esa plata? ¿Eh? Pero por supuesto. Oh. ¿Y cómo? A ver... ¿Trabajando? Claro. Fíjate, cabrita, que las veces que a ti se te ocurrió trabajar para lo único que ha servido es para que te metas en problemas. Mamita, lo que pasa es que el mundo laboral no ha sabido apreciar mi gran capacidad. ¡Claro, eso era! Pues, ¿cómo no? A ver, Daniela, siéntate. Cuéntame, ¿en qué piensas trabajar? La verdad es que todavía no lo tengo muy claro, ¿eh? Pero con la pinta que tengo y la personalidad que me gasto, yo creo que no me va a faltar el trabajo. Porque ya sabemos, papá, que el mundo está hecho para las personalidades interesantes como la mía. Y yo pretendo agarrarme de eso para triunfar, ¿sí? ¿Y por qué no le ayudas a tu papá en el bar, ya que tienes tantas ganas de trabajar? ¿Ah? Ah, no, pues eso sí que no. ¿Y por qué no? A ver, ¿cómo se te ocurre, pues, mamá? Elena, la niña tiene razón. No puede trabajar en un lugar como ese, una señorita, ¿no? Ay. Bueno, ¿y me van a prestar la plata, sí o no? Commendatore, quise venire a vedere questo miracolo con i miei propri occhi. Lasciami toccarti. Ah, però è incredibile resuscitare come il proprio Cristo. Ya salga de aquí, fuera, fuera le digo. Però commendatore, non si dà conto di una cosa, che questo è un miracolo di San Benito, guarda. È che lei e io siamo fratelli, hermano. Hermano, hermano, io hermano soy, usted está loco, hombre, por Dios. No, non ti ricordo, commendatore, che anche io, también yo, estuve con una gamba nel cimitero. No, mi hable más del asunto del cimitero, no quiero saber más de eso. No, commendatore, pero tenemos tanto di chi parlare. Salga de aquí, le digo, fuera, hombre. Commendatore, aspetta, io tengo una sola intenzione, una sola idea alla testa. Borrar il passato e cominciare di zero. ¿Qué le parece? No me parece, porque usted me estafó. Pero yo estoy arrepentido, commendatore, el mio pentimento di cuore, de lo profundo del mio cuore. Eso mejor se lo cuenta la justicia. ¿Cómo no? ¿Qué está fai? No, commendatore, senti, ascoltami. Ho passato por una infinità di situazioni difficili. Prima andato alla mia terra Sicilia, a vedere la mia nonna, il mio nonno, mangiare gnocchi, ravioli, la pasta, tutto questo. Dopo è ritornato all'America, e la nave sul mare, bellissimo. E dopo è andato all'Amazzonia,
El río, el fiume Amazonas. Bellísimo, pero una noche, comendatore, una noche terrible. Nos saltaron los indiani con lanza y flecha. Entrato una flecha aquí, vicino al cuore. Indiano portato una carcere di indiani, propria. Gli indiani gli piaceva mangiare i capelli e mordere il cuoio capelluto, capisci? E tutti gli indiani mangiando il mio capelli, lasciato pelato, guarda. Commendatore, però senti, io ho cambiato, commendatore. Sono un uomo nuovo. No, usted sigue siendo el mismo sinvergüenza de siempre. No, commendatore. Commendatore, ahora le vengo a proponer un affare, un vero affare, un negocio, una mina d'oro, una bomba. Cuando salga de la prisión, hablamos. No, commendatore. Se trata de un motel, de un albergo d'amore. ¿Eh? Ah, è che l'impresa, commendatore. Io non ho detto nada, per favore. No, non dica niente, commendatore. Guarda. Che le pare di installare un albergo d'amore nella bella succubina è un'altra cosa. Tengo un po' d'acqua della vita. Possiamo vendere l'acqua della vita nell'albergo d'amore. Prima di fare l'amore, acqua della vita. Dopo di fare l'amore, più acqua della vita. Mi piace? Mi piace. Carlita, bronceador. Nuevo. Oye, ¿qué les parece si en la tarde vamos a dar una vuelta a Viña para vitrinear? Carlita, hay cosas mucho más importantes que hacer. Mis papás no me quisieron prestar las 100 lucas. Bueno, pero es que Daniel, es que es mucha plata, pues. Lo que pasa es que ellos no entienden que sin esa plata mi carrera artística se va a ir a la basura. Si por lo menos tuviéramos un fan club, podríamos gastarnos la plata de las cuotas. Bueno, Dani, la verdad es que ni a la Carla ni a mí nos ha ido muy bien en la introducción con los fans. Ven. Eso es porque no tenemos plata para invertir en publicidad. Bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces, Daniela? Me quiero independizar. Estoy aburrida de depender de los demás. Oye, Daniela, ¿te va a ir de tu casa? Cuando consiga un trabajo tan bueno como el del Moby Dick, sí. Voy a tener que sacrificarme un tiempo bueno, como las grandes estrellas, por supuesto. Con unas 500 luquitas para empezar, me conformo. Federico, qué gusto de verlo. ¿Cómo están mis más fieles y bellas colaboradoras? ¿Eh? No lo esperábamos tan temprano. No me diga que nos tiene una sorpresa. Bueno, no sé si será la palabra más adecuada, ya, pero... Ya, pues no nos van a esperar. Ya. Será mejor que lo vean por sus propios ojos. Ya, a ver. Buonasera, carissimi cugini. Primo Renato. Come stai, cugina Luigi? Cugina Laura, cugina Regina, sempre lo stesso, commendatore. Andi via con l'edica, lì c'è che la bella stai. Buongiorno, carissimi cugini, cugina Luigi. Come stai, cugina Laura? Cosa si mangia? Come dormio? È come un vero angelo, cugina Regina. Ma che ombre tan fresco, por Dio. Ay, Regina. No lo trates así. Siéntese, Renato. Gracias, cugina Dora. Aspetto que durante la noche han tenido tiempo de recuperarse de la sorpresa de verme. La verdad es que todavía no. Yo no puedo entender cómo Federico lo trajo de nuevo a esta casa después de todas las canalladas que usted nos hizo. Cugina Regina, errare es humano, perdonare es divino, y el commendatore es divino. E lei lo sabe molto bene, cugina Regina. A mí, primo Renato, me va a costar mucho volver a confiar en usted. ¿A ver qué, cugina Dora? Si el comendatore puede afidar en... ¿Qué cosa? Confiar, Dorita. Ecco, cugina Luisa. Confiar en mí. ¿Por qué no a ustedes? Quizá qué cuento les contó el pobre Federico. Solo la verità, cugina Regina, que ha andato a la mia terra Sicilia, poi all'Amazzonia, e gli indiani che gli piaceva mangiare il cuoio cappelluto, guarda. ¿De qué le mentí, oiga? Y poi le he dicho que è ritornato per corregire il mio errore, tutti gli errori. Magari, ojalá ustedes puedan perdonarme anche.
Yo sí, primo. Yo lo perdono. Oh, grazie. Yo no. Y me opongo terminantemente que usted vuelva a vivir en esta casa. Regina, eso lo discutimos ampliamente anoche con Federico. Ecco. Cugina Luisa, prego. Il zucchero e il prosciutto. Sì. Daniela, me quiero bajar. Sí, yo también, Dani. Todavía no, chiquillas. Ya, Dani, ya no voy más. Oye, pero ¿para qué se van a bajar si después se tienen que subir de nuevo? Ay, ¿sabéis qué más? Yo me aburrí. ¿Sabéis qué más? Yo también. Ya me choreó esta cuestión. Son bien malas amigas ustedes. ¿Se puede saber qué es lo que hay hecho tú, Dani? Oye, he atendido a dos personas. Oigan, miren quién viene ahí. ¿Y Juan? Hola, buenita maravillosa. ¿Qué están haciendo aquí? Es que a la Daniela la contrataron como vendedora. Química farmacéutica, Francisca. Demórate un poquito, ¿ya? Ah, entonces ustedes me pueden ayudar. ¿Qué te pasó? Me duele aquí. Mira. Toca. Carlita. ¿Te duele la guatita, Juan? Sí. Ustedes me pueden dar algo para que se me quite. Daniela, yo creo que deberíamos avisarle a don Segundo. Sí, mejor. ¿Pero para qué? Si yo estoy a cargo de la farmacia. Sí, pero la pura parte de perfumería, sí, pues, Daniela. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sabes que a veces don Segundo me da unas gotitas que me hacen súper bien? Pero yo te voy a dar algo mucho mejor. Ay, Daniela, ¿estás segura de lo que estáis haciendo? Por supuesto que estoy segura. Ahora sube y bájame todos los remedios que empiecen con la letra E. ¿Con la letra E? De estómago, pues, Carlita, obvio. Y apúrate. Sí. Ya. Ectosen. Enterol. El señor Oscar Rosale. Avanti. Oscarino. El señor Rosale es empresario, asesor financiero, manager, soprattutto el principal accionista del più grande complejo hotelero del Chile. Ah, mucho gusto, señor Rosal. El gusto es mío, señor Valdivieso. Asiento, por favor. Siéntate, Oscarín. Me es muy grato comunicarle que los permisos de funcionamiento para el motel Jardín del Edén están casi listos. Ah, pero qué bien. Te dije, Oscarín. El comendador es una bala. Bueno, todo sea por favorecer la iniciativa de los privados, de su cupira. Sin embargo, quiero reiterarle que yo acepté participar como principal accionista a cambio del más absoluto secreto. No se preocupe, Federico. Soy la persona más discreta que pisa la tierra. Esa es la regla número uno de un dueño de motel. Más le vale. Mire que si la oposición se llega a enterar, yo estoy perdido. Y usted también, Renato. Tranquilo, comendatore, no hay problema. Si me permite, Federico, yo creo que lo más importante ahora es encontrar un buen lugar para instalar nuestro motel. Ecco. De eso no se preocupe. Yo tengo el mejor lugar del mundo. Ay, ay. Ya, Juanito. ¿Se te pasa? No, mi morena maravillosa. Otra. ¿Pero cómo, Juan? ¿No se te pasa ni siquiera un poquito? No, me siento peor. Dani, llevémoslo al poli, mejor. Sí, mejor. No, imposible. No puedo dejar mi trabajo botado. Ah, bueno, entonces lo llevo yo porque el pobre Juan se está muriendo. Sí, yo te acompaño, Francisca. Oye, ¿no me van a ayudar a ordenar? Bueno, pero después te ayudamos, Daniel. Ahora no podemos. Vamos, Juan. ¿Qué? Quiero vomitar. ¿Qué? Quiero vomitar. No, Juan, toma. No, Juan, por favor. No, Juan, si tú vomitas, me van a echar del trabajo. Ya, tranquilo, Juanito. ¿Viste, Daniela? Todo esto es por tu culpa. Sí, pues si tú le diste los remedios por Daniela. No, Juan, Juanito, Juan, por favor. Si tú vomitas, yo no te hablo nunca más en la vida. ¡No! ¡No! ¡Juan! ¿Qué les parece, socios? Espectacular. Sencillamente espectacular, Federico. Sí, comendatore, pero... Questo edificio non è del municipio. Pero no tiene para qué publicarlo en el diario, oh, pobre. Claro. Estaba agotado durante años. Primero fue un asilo de ancianos. Ahora es un refugio de marihuaneros y delincuentes. Así que hasta un servicio le hago a la comunidad con esto. ¿Puedo saber cuántas habitaciones tiene? 15, pero si nos va bien podemos hacer una ampliación.
Mientras más habitaciones, más posibilidades tenemos de ser felices a los habitantes de Sucupira, ¿no les parece? Comendadores, comendadores, siempre così preocupado del popolo. En mi opinión, solo bastaría con echarle una pequeña manito de gato y listo el negocio. Este es el sueño que siempre tuve. Un lugar donde vivir la pasión. Todo indica que Valdivieso está a punto de iniciar otro de sus negocios turbios. ¿Qué tipo de negocio, Rafael? No sé. Lo que sí sé es que está asociado con el primo de las Lineros, ¿se acuerda? Ese tal Renato, el del agua de la vida. Pero ese tipo es un sinvergüenza. Bueno, mi contacto me dijo que me tenía más información. ¿Cómo? Tengo un contacto en la municipalidad. Una persona que me mantiene informado de todos los pasos de Valdivieso. ¿Y será una persona de confianza? Absolutamente. Rafael, ¿se puede saber quién es? Sí. Ahí viene. ¡Ay, mamita! ¡Ay, ay, ay! Ya, Juanito, tranquilo, si ya se te va a pasar. Ay, morenita, por favor, ayúdame. Oye, Daniela, no te hagas la lesa ya. Mira que todo esto pasó por tu culpa. Con justa razón, un segundo te echó de la farmacia, por Dani. Lo que pasa, Carlita, es que don Segundo es un viejo alaraco. Además, ¿cómo iba a saber yo que Juan era tan sensible de estómago? Ay, sensible de estómago si le diste champú para matar piojos, Dani. Carlita, ay, hay organismos que asimilan bien los remedios y otros que no, deberías saberlo. Ay. Ay, Juanito, ¿qué sientes? Como si me fuera a morir. Ven, ven, que alaraco. Yo no quería que te echaran de la farmacia, morenita, te lo juro. Pero me echaron, pues, Juan, y todo por tu culpa. No, no te lo Oye, Daniela, ¿por qué no te callas mejor? ¿No te das cuenta que el Juan se siente pésimo? ¿Y yo, Francisca? ¿Cómo crees que me siento sin trabajo, sin plata y sin carrera como solista? Oye, por favor, no te enojes conmigo, morenita. Mira, Juan, si tú me quisieras tanto como dices, te habrías aguantado el dolor. Es que no pude. Daniela, me defraudaste. ¡Pero Daniela! ¡Oh, oh, morenita, por favor! Ya, tranquilo, Juanito. Oye, ¡morenita! Daniela. ¡No te enojes conmigo! Cugina Luis! Ay! Cugina, ieri notte me levanté 2-3 volte perché lei non quiso aprire la porta. Primo, per favore, alejese de mí. Mai più, nunca más, cugina. Yo todavía no lo he perdonado totalmente, así que, por favor, suélteme. Cugina, pensé que lei iba a essere felice di volver a vederme. Senti, tu sai cosa è questo? El principito. Ecco, il piccolo principe. Ti ricorda del conto? Piccolo principe incontrò con il zorro. Il zorro l'ha detto al piccolo principe: per favore domesticami. Adesso io sono il zorro. Lei è la piccola principessa. Per favore domesticami. Ho ritornato per lei, soltanto per lei. De verdad? Che altra ragione potrei tenere per ritornare, cugina? Per lei. Ay, primo, lo que pasa es que usted se portó tan mal conmigo, con mis hermanas y sobre todo con Federico. No, el comendatore rompicoglioni, questo está tutto chiaro. Lo que adesso bisogno è che lei me reciba con le braccia aperte. Ay, primo, no me pida eso, por favor. Cugina, ¿no le gustaría volver a vivere esta notte di passione, pazzia? No, Renato. Ah, non ti ricorda? Ah. Ti ricorda? Ay, no. Oh, cugina Luisa. Ay, Daniela. ¿Sabes que ya no voy más? Estos tacos me están matando. Ay. Además, te digo algo, no hemos vendido ni un solo cosmético por Dani. Lo que pasa, Francisca, es que las mujeres de Sucupira son unas ordinarias, que no les interesa verse bien. Oye, mi mamá no es ninguna ordinaria ya. Ay, ¿cómo que no? ¿Y por qué no nos quiso comprar el rímel? Ay, bueno, porque no tenía plata, por Daniela. Además, ¿sabéis que tu mamá tampoco compró? Si mi vieja me decepciona tanto. Yo no sé, ¿quién salí con tanta iniciativa? A veces creo que soy adoptada. Ya, ahora se callen porque voy a sacar las cuentas.
¿Qué cuentas vas a sacar, Daniela, si no hemos vendido nada? Voy a hacer una proyección financiera, ¿cachai? No cacho. Oye, ¿cómo se hace eso, Dani? Primero hay que sacar el porcentaje de ganancia por unidad, que en este caso serían... ¿Cuánto, Dani? 30 pesos. ¿Cada una? No, Francisca, las tres. ¿Y eso es malo, Daniela? Pésimo, pues, Carlita, saca la cuenta. Si seguimos así, podríamos tener 500 lucas cada una. ¡Ay, en... pon... 15 años más! ¿Qué? ¿Qué? E Giovanni, Oscarino, è un grande amico, è un responsabile, un grande bambino. ¿Y qué sabe hacer? Yo hago lo que usted me pida. Yo le atiendo a los clientes, le contesto el teléfono, le encero, le plancho, le limpio absolutamente todos los baños. Aspetta, Giovanni. Senti, Oscarino, lo que Giovanni quiere decir es que sabe fare di tutto, capisci? ¿Cómo? Sabe hacer de todo, Oscarín. ¿Y tiene experiencia en este negocio? Bueno, sí, en el cementerio. ¿En el cementerio? Sí, ahí atendía a las parejas que iban a hacerse cariño. Sí, gordo. Les vendía cigarrillos, les servía piscola, les prestaba los baños. La verdad, no sé, Renato. No, siente, Oscarín. Es un grande amigo mío, dale una oportunidad. ¿Cómo? Una oportunidad. Está bien, pero la primera queda despedido. No, no se preocupe, Luis Miguel y yo somos de plena confianza. ¿Luis Miguel? Sí, mi burrito. Oiga, ¿no pensará meter el burro al motel? Oscarín. Aspetta, Giovanni. È una broma di Giovanni, è molto provvista, capito? Sta bene, venga a buscar su uniforme más tarde. Grazie. Allora va, andiamo a finire. Disculpen che non haya llegado antes, però tuve che esperar che don Federico se fuera. No, non se preocupe, ¿pudo averiguar algo? Mire, él mismo tramitó algunos permisos y lo hizo en tiempo récord, de un día para otro. ¿Y qué permisos son esos? Iniciación de actividades comerciales, expendio de bebidas alcohólicas y nada menos que de un motel. Ve, Mariana, no le dije que había algo raro en esto. Señorita Luna, ¿usted cree que sería posible ver esos permisos ahora? Bueno, la municipalidad está cerrada. Bueno, pero usted tiene las llaves, ¿no? Sí. ¿En un motel? Ajá. Acaban de abrirlo y necesitan gente. Oye, Daniela, yo no creo que sería buena idea trabajar en un lugar así. Dani. A mí tampoco me tinca. Ay, no, Juan, gracias. Ya. Acompáñalo a la puerta. Ya, vamos, no es un trabajo. Oye, pagan súper bien. ¿Estás seguro? Ajá, el triple de lo que te iban a pagar en la farmacia. Ah, pero es que entonces eso cambia las cosas. Pero, Daniela, si tú acabas de decir... No, sí, no he dicho nada, Carlita. Juan, ¿Tú me podrías llevar a ese lugar? Mira, ahora ando medio cortito de plata, pero después... Me refiero a hablar con el dueño, estúpido. Ah. Mañana mismo voy a ir a hablar con el dueño de ese lugar, porque a mí me gusta entenderme con los pesos pesados. Oh, ¿estás segura, señorita Luna, que hasta ahora no hay nadie en la alcaldía? Estoy segura, si está cerrado y el nochero llega a las 9, así que apurémonos. No se preocupe, en menos de 5 minutos vamos a encontrar las pruebas que necesitamos para desenmascarar a Valdivieso. Corre, Mariana, corre. Esta noche cocinó Regina. Es infalible. A mí me encantaría saber cómo hace para distinguirnos. Bueno, es que todas son muy distintas en todo. Me excusa, pero voglio fare un brindisi per il commendatore. Io credo che il politico più generoso, onesto e trasparente del Cile. No hay que exagerar, Renato. Estoy absolutamente de acuerdo con el primo Renato y más aún, Federico. Pienso que usted debería seriamente pensar en presentarse a las elecciones presidenciales. Andrón, no diga eso, Dorita. ¿Por qué no, Federico? A usted le sobran atributos para ser presidente de la República. Puede ser, le sobra atributo, pero le manca una cosa. ¿De qué? Le falta una cosa, cugina Dora. La prima dama. La primera dama. Salud. Ay, ¿qué sé? No, no te preocupes, yo voy, Dorita. ¿Puedo? Facciamo il brindisi per il commendatore.
Salute, cugina Regina. Con la primera. ¡Don Federico! ¡Don Federico! ¡Por Dios! Pasó una cosa terrible. Hable de una vez por todas. Entraron a robar a la alcaldía y los ladrones están adentro. ¿Qué? ¡Sí! ¿Encontró algo, Mariana? No. Su juego alivioso tiene que haber guardado muy bien los documentos relacionados con ese negocio. Dios, Rafael, ¿no será mejor que nos vamos? No, no se preocupe, si no va a pasar nada. Ahora, van a ver. Los delincuentes, ¿quién es Federico Valdivia? Tiene usted la escopeta, mi señora, por Dios. Dios mío, pásenme donde vaya. Vaya adelante, hombre, pues. ¿Yo quién es? ¿Qué? ¿Usted también acompaña? ¿Yo también? Usted también, pues no sea marihueca, vaya. Vaya adelante, hombre. Nosotros también queremos ir. Usted no. Esta es cosa de hombre. No, Luisa. Ya, vayan ustedes también. Tengo miedo, Donita. Vayan ustedes también, vayan. Si no, está sordo usted. No, sí. A ver, ¿cómo es posible que no sepa hacer nada bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Déjeme a mí, Federico. ¡Aquí está la llave! ¡Aquí está la llave! ¡Ay, Regina! ¡Arriba las manos, sinvergüenza! Vaya al escritorio por Renato. Revise el escritorio. ¡Escaparon por aquí! ¡Por la flauta! ¡Come la bandida! ¡Un documento! Diógenes, ¿sí? Vea si se llevaron algo. ¡Ay, Federico! ¡Dios mío, qué horror! Federico, yo creo que esto se trata de un verdadero espionaje. No, Luisa, no. Yo creo, Federico, que esto es un atentado extremista. Perdona, buenos días, Juan. ¿Tienes tutito? Es que anoche tuve una noche un poquito... agitada. ¿En serio? No es lo que tú te imaginas, Juan. Ay, pero señorita Luisa, todo el mundo tiene derecho de pegarse una canita al aire de vez en cuando. Oye, no seas insolente, ¿ah? Ay, disculpe. Ya. Toma, ahí están las cartas y por favor repártelas lo antes posible. ¿Sabe, señorita Luisa? Voy a tener un pequeño problema en trabajar con usted esta semana. ¿Cómo? Es que me salió una pega re buena, ¿pues entiendes? Ah, no, pues Juan. Tú no me puedes hacer eso, oye. No sea mala onda, pues que no, me cuesta. No. Alguien tiene que repartir estas cartas y esa persona eres tú. Es que si dejo botado el otro trabajo voy a perder el tonto billete, pues señorita Luisa. No sé, Juan, no. Por favor, diga que sí. ¿Qué le cuesta ya, pues? Por favor, ¿qué le cuesta? ¿Ya? Oye, ¿y se puede saber cuál es ese trabajo? Claro que sí. Voy a ser el recepcionista del motel que se va a inaugurar en Sucupira. ¿Motel? ¿Aquí en Sucupira? Imagínese que Sucupira está a punto de convertirse en una segunda Sodoma. Pues, señoritas, por favor, traten de calmarse. Pero padre, no puede estar de acuerdo con esto de que se abra un motel en Sucupira. Pero evidentemente que no, pues señorita. ¿Pero qué quieren que yo haga? Oponerse, pues padre, eso es lo que tiene que hacer usted. ¿Sabe lo que yo escuché? ¿Sí? Que en una de las habitaciones había una cama redonda. No. ¿Redonda? Sí, y en otra estaba lleno de espejos. Estas son cosas del demonio, padre. Sí, pues padre. Por favor. Señoritas, un poco más de orden. Ya está bien, padre. Pero queremos saber si usted nos va a apoyar a nosotras o no en nuestra campaña de erradicar de Sucupira la lujuria y la inmoralidad. Bueno, por supuesto que sí, pues señorita, sí. Así es que quieren trabajar aquí. O sea, somos las personas que usted necesita.
Eso está por verse. Estas chiquillas son un 7, señor Rosales. ¿Tienen experiencia? ¿En moteles? No, en trabajo. Bueno, la verdad es que no... Sí, tenemos experiencia. Yo he trabajado largamente en varios hoteles del litoral central. ¿Ah, sí? Ella trabajó por mucho tiempo en la recepción de una residencial en La Ligua. Claro que no era cualquier residencial, era una de 6 estrellas. ¿En La Ligua? Sí. Y ella trabajó haciendo aseo en una pensión universitaria. ¿Ves? ¿No le dije que estas cabras eran perfectas? ¿Eh? Además, cuando egresemos de nuestra carrera de administración hotelera... ¿Estudia la administración hotelera? Sí, no se lo habíamos dicho que estaba. Es que la verdad, nosotras, al igual que usted, queremos sacarle provecho turístico a la zona. ¿Usted me entiende, no? Este asunto del motel va viento en popa, Renato. Yo, comendatore, yo le he dicho que no iba a mentirse. Esta noche va a ser inolvidable. Comendatore, yo tengo un regalo para usted. Sí. Esto es especial. Guarde por aquí y fisquea por aquí. Y se mueve. No. Mete el ojo. Espera, espera. ¡Federico! ¿Qué pasa, niñita? Está pasando algo terrible. Oh, no me digas que van a agarrarla de entrar igual que Diógenes ahora. Federico, queremos que nos dé una explicación sobre lo que está pasando en Sucupira. Si es que este pueblo todavía puede llamarse Sucupira y no se llama Sodoma. A ver, ¿cómo fue que te torciste ese pie, Mariana, por Dios? Ah, una lesera. Oye, iba subiendo la escala y de repente como que sentí un tirón y me empezó a doler. ¿Qué te parece la inauguración del motel esta noche? Ay, es que todavía no lo puedo creer. Para que veas lo modernet que se está poniendo este pueblo. Yo me muero de ganas de conocerlo. ¿Serio? Pero claro, pues, Mariana. Ay, me vas a decir que a ti no te da un poquito de curiosidad conocer ese motel. No mucho, te diré. Ay, ¿cómo te voy a creer? Mira, lo que yo le voy a pedir a Carlos que hoy día mismo me lleve a conocer el famoso motel. Elena, por Dios. Francamente. Ay, tú deberías hacer lo mismo. ¿Yo? Sí, pues. Ay, con Federico, por supuesto, no va a ir sola. ¿Cómo se te ocurre, Elena? ¿Pero qué rotería tan atroz, por Dios? Ay, Mariana, no nos veamos la suerte entre gitanas, ¿ya? Yo estoy segura que a ti te encantaría ir a un lugar así con Federico. Primero, muerta. ¿Cómo no, po? Está bien, niñita, pero no por eso tienen que levantar la voz. Pues. Federico. Ya. Tranquilo. Quiero que sepa que mis hermanas y yo nos oponemos absoluta y tenazmente a la sola idea de que exista un motel aquí en Sucupira. Y que estamos dispuestas a todo con tal de frenar esa ola de libertinaje. Muy bien dicho, Luisa. Supongo que usted está de acuerdo con nosotros. Absolutamente, pues, niñita. Ay, gracias, Dios mío. Yo sabía que podíamos contar con usted. Bueno, sin embargo, como alcalde elegido democráticamente, no puedo oponerme a la iniciativa de la libre empresa. Ecco, economía de libre mercado, ¿capisci? Usted no se meta, Renato. No, pero excuse, cugina Luisa. Business al business. Yo Amsterdam. Además, mis queridas colaboradoras, hay que tomar en consideración los beneficios que tal motel traería a la ciudad de Sucupira. Por ejemplo, trabajo. Por ejemplo, turismo. Y mucho dinero circulando. Molto bueno, ya. Está bien, pero si por lo menos, Federico, se tratara de un hotel. Ay, pero es tan poca la diferencia, pues, Dorita, entre una H y una M. Hotel, motel, no es nada. No puedo creer lo que estoy oyendo. Yo tampoco. Sucupira nunca va a ser la misma si usted permite que exista aquí ese antro libidinoso. No, pero por favor, ¿no creen ustedes que están haciendo una tormenta en un vaso de agua? Yo creo, Federico, que es usted el que no se está dando cuenta de la gravedad de lo que aquí está pasando. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Cómo? ¿Qué hijo, cugina? Bueno, quiero decir, los hijos de Sucupira. Ay, ya está bien. Si es eso lo que les preocupa, bueno, yo me comprometo personalmente a que si dicho motel no cumple con todas las reglas de buena conducta, yo personalmente lo voy a clausurar. ¿Está bien? O me dejo de llamar Federico Valdivieso. ¿Es verdad lo que está diciendo? Dije alguna vez les he fallado.
Me parece suficiente su experiencia, pero es mi deber hacerle una advertencia. Con confianza, por favor. En este trabajo hay cierto tipo de códigos. ¿Cómo cuáles? Juan les puede adelantar algunos. Uno, nunca hay que mirar a los clientes a los ojos. Dos, nunca hay que dejar que los clientes se topen en los pasillos. Por lo tanto, no hay que hacerlos esperar en la recepción. Correcto. Tres, nunca hay que dejar entrar gente sola. Cuatro, nunca hay que hablar con un cliente. Cinco, el cliente siempre tiene la razón, ¿o no? Siempre. Sí. ¿Y eso es todo? Bueno, hay algunas cosas más que ya se irán aprendiendo con el tiempo. O sea que usted nos va a dar el trabajo de camareras. Sí. Federico, mi perita de aguas del sur, la vengo a buscar. ¿A dónde me vas a llevar? Al motel El Jardín del Edén. ¡Ay! Cielo, corazón, si es que te vas primero. Vine a buscarla, el meloncito. ¡Federico! Voy a llevarla al paraíso. ¡Ay, Federico! Federico Valdivieso, ¿me vas a llevar a ese motel? O dejo de llamarme Regina Lineros. Ya, chiquilla, necesito que terminen de limpiar la habitación 108, 109, 110 y 111. Juan, y tú tienes que terminar de limpiar este pasillo y dejarlo como espejo, ¿me entendiste? Ajá. Perfecto. ¿Y tú, Daniela, qué vas a hacer? Ay, supervisarlo, pues, Carlita, obvio, alguien tiene que hacerlo. Claro. Oiga, ¿y usted no me va a acompañar, mi Marilita? ¿Qué rato de ando a pescar? ¿Sabe que hay unas camas que parece que tuvieran agua adentro? Ay, ya, ¿en serio? Yo siempre he querido dormir en una de esas. Daniela, vamos. Carlita, compórtate. Este es nuestro trabajo. Tenemos que ser profesionales. Ah, claro, pero aquí la única que no sé no soy tú. Sí, pues, Dani. Ya, me aburré. Partieron a limpiar. Y rápido. Y tú también, Juan. Ay, ya, pues, estamos tarde de la... Permiso, don Federico. ¿Me mandó llamar? Sí, tome asiento, Diógenes. ¿Tomo asiento? Asiento, sí. Ah. ¿Aquí? Ay, sí. Gracias. Bueno. Dígame. Como usted es la única persona en la que yo puedo confiar, quiero encargarle una misión muy importante. ¿De verdad? Muchas gracias, don Federico. ¿Y de qué se trata? Bueno, usted sabe que esta noche se inaugura algo muy especial en su cupida. Ah, sí, ese famoso motel. Exactamente. Bueno, el caso es que yo me quiero hacer acompañar por una dama. Y quiero que sea usted el que nos lleve al motel y espere afuera. Sí. Discretamente, por supuesto. Sí, pues vamos a ir en otro auto. Ah, y bueno, ¿y quién es la dama, don Federico? La Marianita Montero. Aquí, Federico, por Dios. ¿Qué clase de recibimiento es este, Marianita? ¿Qué es lo que quieres tú? Quiero que me acompañes a un lugar. ¿Dónde? Ah, eso es una sorpresa muy agradable. Mira, no me gustan para nada tus sorpresas, te voy a decir. Pero es que esta te va a encantar. Yo te prometo que lo vamos a pasar muy, pero muy, muy bien. Es un lugar nuevo en su cupira. Ay, ¿qué tienes que ver tú con este lugar nuevo? Algo, algo. Fíjate, Federico, que te voy a aceptar. ¡Ah! Un momento, por favor. Federico me mintió. A todas. Especialmente a mí. ¿Pero por qué dices eso, Regina? ¿Escuchaste algo? Sí, escuché. Es sobre el asunto de ese motel. Federico nos mintió. No,
Io penso che è migliore che la cugina Regina vaya a riposare nel suo letto. ¡Suelte, oiga! Regina, ¿qué pasa con el motel? Federico no piensa ayudarnos a clausurar el motel, ¿no? No, 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 el albergo de amores no es un error. ¡Usted no se meta! No solo eso, hermanas. Cugina. ¿Quién Federico? Va a invitar a una mujer a ir a ese motel. ¿Cómo lo oye? ¡Va a invitar a la María Montero! ¡No, eso sí, sino cualquier cosa menos eso! ¿Dónde vas, cugina? ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer, señorita? Esto no se va a quedar así, Luisa. Hermanas, vengan. ¡Tenemos que actuar! ¿Vienes solo, caballero? Soy yo, Juan. Ah, el periodista. Qué bueno que te encuentro a ti aquí en la puerta. Oye, ¿dónde tiene la pierna escondida? ¿Aquí abajito? No, 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 vengo solo. Ay, pero si es por irse en la personal, para eso se queda en la casa, pues le sale más barato. No, quiero hacer un reportaje y necesito que me dejes entrar. Ah, para eso tendría que hablar con mi jefe. No te preocupes, sí. Lo podemos arreglar entre nosotros. Bueno, en ese caso, paso nomás. Juan, una cosa. He escuchado el rumor de que Valdivieso tiene algo que ver en este negocio. ¿Tú sabes algo? Bueno, mi jefe pasa hablando por teléfono con don Federico, pero de ahí a que tenga algo que ver, no sé. Ya, mira, si descubres cualquier cosa que pueda comprometer a Valdivieso, me avisa. ¿Mm? Ajá, sí. Oye, Juan, podemos hacer grandes negocios juntos. Páselo más. Ay, si hubiera sabido que esto era tan fome, no habría aceptado. Oye, Daniela, no he parado a quejarte. Córtala. Es que esto no es para mí, Carlita. Ah. Bueno, ¿y no dijiste que todas las estrellas del rock habían pasado por lo mismo? Sí, es lo único que me hace tener esperanza y mantenerme en pie y continuar. ¿Alguien? No. ¿Juan? Juan, te volviste loco. Acuérdate de que el dueño dijo que no podían entrar personas solas, Juan. Pues hay una señorita esperándolo en una pieza. Oye, mucho cuidado con andar haciendo tonteras, ¿ya? No se preocupe, mi morena maravillosa, si está todo legal. Ahora quédate aquí un rato porque nosotras vamos a ir a comer algo a la cocina. Ah, eso que... Deténgase por aquí, pues, Dios. Sí, Federico. Ay, Federico, qué atro. Por eso supongo que sabes muy bien lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Si hay algo en lo que soy experto, Marianita, es en esto. Oye, no. ¡Oh! Tendría que llevarme por la puerta principal. No te preocupes, tengo todo controlado. Okay, siéntese por aquí y espérenme. Ya, está. Bienvenida al motel El Jardín del Edén. Ah, ya le pusiste nombre, ¿eh? ¿Yo? ¿Por qué me dices eso? Ay, Federico, es obvio que tú tienes algo que ver con este negocio. ¿O me equivoco? ¡Giovanni! 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 ¡Giovanni, comenta tú! Eso no sé, no lo he visto. Si no lo trove, hubo muerto, ¿capisci? ¿Eh? ¡Es hombre muerto! Regina, estoy segura que te sientes bien, hijita. Muy bien, Dorita, muy bien. Me vine todo el camino rezando y me llené de fuerza. Dorita, ¿sí? ¿Cómo será este lugar? Una verdadera cochinada, pues. A lo mejor no, Padorita, porque ¿cómo hay en todas partes del mundo? Ay, Luisa, ese Federico me va a tener que oír. Yo nunca, chiquilla, nunca me hubiera imaginado que Federico fuera capaz de hacer una cosa como esta. Yo tampoco, Dorita. Un auto. ¡Me acostamos, un auto! Para, para,
¡Para! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Para! ¿Qué pasa? ¿Cómo tú crees que vas a entrar así nomás? Bueno, pero por supuesto, pues. Ay, Carlos, me muero de nervios que alguien me vea, te juro. Bueno, pero ¿qué importa que nos vean? Somos marido y mujer, mi amor. Además, se supone que aquí no preguntan nada, ni siquiera te miran a los ojos. Ay, ¿cómo sabes tanto tú, oye? Bueno, me contaron. Ay, me cuentan. La secretaria de la Mariana Montero. ¡Qué fresca! ¿Y habrá venido con el marido? Ay, pero ¿cómo se me ocurre? Luisa, seguro que vino con el amante. Si esa tiene una cara de mesalina. Mira, hermanas, ¿entramos sí o no? Por supuesto que sí, pues, niñita, vamos. ¿Quién estará en ese auto? ¡Diógenes! ¡Sinvergüenza me las va a pagar! ¡Diógenes! ¡Diógenes! ¡Combinatorio! Soy parte de algún plan en un combinatorio. No tengo la imaginación. ¡Combinatorio! Qué linda. ¿Sabes qué? Una de ustedes se va a tener que quedar aquí un rato porque yo tengo que ir a vigilar la entrada de los autos. Bueno, anda, pero vuelve al tiro porque nosotros tenemos que descansar. Estamos agotadísimos. Vale. ¡Mi papá! ¿Hay alguien que atienda aquí? Pase a la habitación 106, caballero. No se preocupe, mi morenita maravillosa, no se preocupe. Pero, ¿qué importa si tengo algo o no que ver con este negocio? A mí sí me importa, Federico. Pero es mucho mejor que aprovechemos el lugar y la ocasión para recordar viejos tiempos, ¿no te parece? No me parece. Pero, mi amor, por Dios, cambie esa cara y quiérame un poquito, ¿ya? Federico, yo no vine aquí para eso que tú crees. Oh, mi tigresa enjaulada. No, no, déjese llevar. No, no. Cierre los ojos. ¿Pero cómo se le ocurre entrar, hombre, por Dios? Es como si señora Mariana. ¿Qué pasa? Lo están buscando, comandante. ¿De quién? El hijo de Gina, don Luis de Regino. Están aquí. Mariana, ¿qué está haciendo aquí? Bueno, lo mismo que tú, supongo. Después te explico. Sí. ¡Al dueño de Tramiro! Mariana. Sí, soy yo, Elena. ¿Y usted quién es? Rafael Aliaga, del litoral. Mariana, no lo puedo creer. No. Elena, no es lo que tú creas. Lo que pasa es que me encontré con Rafael escapando de las lineras. ¿Escapando? Pero si están esas tres mujeres allá afuera dispuestas a armar un escándalo. Encuentro el colmo que esté trabajando en un lugar como este, mijito. Este es un trabajo como cualquier otro. Este es un antro de la perdición. No, no creo. Hoy ha sido el primer día y no ha parado de venir gente. Y parece que lo pasan bien porque salen con la cara así, llena de risa. Lo que pasa es que Juanito es muy inocente. No sabe a lo que viene la gente. Claro que sé a lo que viene la gente. ¿Y usted? No. Cuida el tonito, Juan, que estás hablando con unas damas. Nosotras vamos a denunciar a todos los que trabajan en este templo del pecado. Bien, comanda todo bien. Hermana, no perdamos más el tiempo. Queremos saber dónde está Federico Valdivieso. No está, no ha venido. Mira, no está ganado seguirlo negando, Juan. Aliaga.
¿Qué está haciendo usted aquí? Vine a investigar a Valdivieso y me enteré de algo muy importante. Usted es el socio mayoritario de este motel. ¿De qué está hablando? Estás acabado, Federico Valdivieso. Señorita, vamos a tener que abrir las puertas. Elena, es mejor que nos vistamos y nos vamos. No, se vayan, por favor, no se vayan. No, mi vida corre peligro. No salgan, no salgan. ¿En qué habitación estaban mis papás? La 106. Ay, Dani, vámonos mejor. Sí, Daniela, mejor. No, tranquila, si no va a pasar nada. A ver, niñas, ¿por qué hay tanto escándalo? No se preocupen, todos van a poder salir con toda tranquilidad. Esto es el colmo, Federico Valdivieso. Mire, Valdivieso, si usted quiere jugar a las escondidas, hágalo solo, Valdivieso. Vamos, Mariana. ¿Qué significa esto? ¡Dios mío, santo! ¡Oh! Es una de esas fiestas de grupo. Discúlpeme, don Federico, yo traté de detenerlas, pero no pude. ¿Qué es lo que está haciendo aquí usted, Federico? Conversando. ¡Claro! ¡Oh! Poniéndose de acuerdo en qué cochinadas hacer y cómo hacerlas, ¿verdad? ¡Más respeto, señor! ¡Ah! ¡Estaba usted! ¡Qué respeto vamos a tener por usted, vieja cochina! ¡Ese carajo! Toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró. Le di mares y montañas, lo busqué por aquí y allá, tiki tiki taki mi corazón estallará. A su cupira llegará un día, que toquemos la fantasía, tu boca loca aprenderá a besar. ¿Qué?